Estás viendo, estás viendo. Vuelo libre. I'm from France, but I'm Japanese. Okay, hello, I'm Seiko, and keep watching Vuelo Libre. Hi, I'm Rainer from Germany, and I'm watching Vuelo Libre. Yes. Okay. Hi, this is Jacob from Germany. Keep watching Vuelo Libre. Yes. Nice. Daniel Tilkas from Germany, and keep watching Vuelo Libre. Yes. Hi, I'm Russell. I'm from South Africa, and keep watching Vuelo Libre. I'm Neville Hewlett from South Africa, current world distance record holder, 502.7 from 2008. Hi everybody, this is Neville. Keep watching Vuelo Libre. Ciao. Seguimos aquí en Valle de Bravo, amigos. ¿Qué te les parece si vamos con alas del hombre a aprender a volar? Acompáñeme, vamos a volar aquí en Vuelo Libre. En lo personal, pues yo estuve haciendo muchos viajes a Europa, a Estados Unidos, trabajé en muchas de las escuelas más importantes de Estados Unidos, en Aspen, en Idaho, con instructores profesionales, para traerme pues a alas del hombre lo último en, digamos, en instrucción, en metodología, para aplicarla a la escuela. Y pues hoy por hoy, pues contamos con instructores muy bien capacitados y podemos dar cursos desde niveles muy básicos, no saber nada, hasta cursos de técnicas muy avanzadas en el parapente. Bueno, los cursos, por ejemplo, el curso básico, que es para una persona que no sabe nada, tenemos un curso que se llama Discovery, de hecho, que es para alguien que quiere como acercarse y descubrir un poquito de qué se trata. Un Discovery es un curso de un día. Te llevan a volar en un tándem, un instructor, o sea, vuelas con el instructor. Pero también se te dan unas pequeñas clases para que infles el parapente en plano, en una lomita, y tengas un acercamiento, digamos, muy básico a lo que pudiera ser la experiencia de volar. Después viene lo que es el curso básico o el curso de introducción, que es un curso que ya dura 4 fines de semana o 8 días. Lo puedes tomar en fines de semana o lo puedes tomar seguido. Y son 2 días de práctica en el piso plano. Aprendes a inflar el parapente, la técnica para despegar y frenar. Después pasas a una lomita para hacer unos primeros vuelitos, ¿no? Haces vuelos de 2, 3 metros de altura, como por 50, 100 metros de largo. Ahí haces muchos vuelos, otros 2 días. Puedes hacer 40 vuelos por día en la loma, si tienes buena condición física. Entonces, en un fin de semana puedes hacer 80 despegues y aterrizajes. Después de esta parte, ya es tu primer vuelo que llamamos de graduación. Sales de un vuelo de altura, normalmente lo hacemos en el Peñón. Todas las condiciones meteorológicas están controladas o supervisadas por el instructor, es decir, él decide cuándo se puede volar y cuándo no. En estos cursos vuelas o muy temprano en la mañana o muy tarde en la tarde para evitar todo tipo de corrientes de aire. O sea, y paralelamente es un curso teórico donde se te enseñan todas las nociones, por qué vuela, el perfil aerodinámico, toda la parte de aerodinámica, de meteorología. Después de tomar el curso básico, tú vas a volar hasta unos 25 vuelos con tu instructor. Siempre van a estar un instructor arriba y uno abajo. Los dos llevan radio y tú llevas radio. Entonces toda la instrucción se te da en el despegue y luego te toma el instructor de abajo para aterrizarte. Y así vas a volar durante unos 25 vuelos, siempre asistido de tu instructor. Para dejar a tu instructor necesitas pasar al segundo nivel, que es el novato. Para pasar al siguiente nivel tienes que tomar otro curso que ya no dura tanto, dura 4 días. Y está enfocado a ya poderte dar como el último empujón para que ya empieces a volar sin asistencia de instructor. Se te enseña a usar técnicas con un poco más de viento, otro tipo de despegue que se le llama reversivo, que es viendo el parapente.
y luego dándote la vuelta para despegar. Y llevas otro nivel de teoría y finalmente, pues, si te gradúas en el nivel 2, ya puedes empezar a volar solo bajo límites de operación muy importantes, muy estrictos. Todo este proceso, todos estos niveles de vuelo están ya muy bien fundamentados, muy bien, muy probados, y es un sistema internacional que es el que debes de seguir si lo quieres hacer seguro. Nivel 3 es el nivel intermedio, que es el nivel donde se podría decir que ya eres, pues, independiente. Ya tienes como... Tienes también ciertos límites para operar, pero es un nivel donde ya tienes mucho más libertades. Y luego viene el nivel avanzado, que es el P4, que es donde ya realmente eres un piloto experto, que tienes la capacidad para decidir dónde volar y dónde no, cuándo volar y cuándo no. Un piloto experto, para que te des idea, para ser un piloto experto avanzado necesitas por lo menos 2 años de haber estado practicando en el deporte y habiendo cumplido todos los pasos, ¿no? Ser P1, P2, P3, luego P4, ya cuando tienes 2 años de experiencia tienes que tener por lo menos 150 horas de vuelo para lograr ser un piloto avanzado. Después del P4, hay otros 3 niveles que son los de tándem. Y son 3 niveles. Uno es el piloto tándem 1, que solamente puedes volar con otro piloto que sepa volar parapente. O sea, son 2 los pilotos. Bien. Normalmente vuelas con un instructor. Después viene el T2, que es donde ya puedes tú volar con tu familia o con tus amigos, pero no puedes cobrar. Para cobrar necesitas tener el T3. Por eso es muy importante que la gente que viene a volar y paga estos vuelos tándem, no solo en Valle de Bravo, sino en muchos lugares de México, pues sí revisen y chequen que sus pilotos son certificados, que tienen esta experiencia, ¿no?